recordar a la comunidad el gesto realizado hace 27 años por la pequeña Pamela Toledo Ortiz y su familia motivó al municipio de Maule a instalar la primera piedra de lo que será un monolito en su homenaje y que busca incentivar que el tema de la donación de órganos sea discutido por las familias y así poder mejorar la calidad de vida de muchas personas que están esperando por un trasplante. Por parte del Honorable Consejo Municipal de Maule, de valorar, porque hay un sentimiento muy especial de sus padres, desde esa vida, esta corporación que ha luchado tanto, ¿cierto?, por incentivar a la comunidad a ser donantes. Hay un acto generoso de amor, de solidaridad, de un bien común, transversal. Por lo tanto, las felicitaciones para quienes forman parte de esta iniciativa y este memorial, este monolito que hoy se instala la primera piedra, es una señal muy potente de que poder, de alguna manera, en nuestra sociedad, incentivar, concientizar a la comunidad para que pueda donar órganos, porque es dar vida. El lugar escogido para este homenaje es una amplia alameda que fue denominada Paseo Familiar Pamela Toledo y es en un sector que conecta a las comunas de Maule y Talca. Se trata de un proyecto que comienza a materializarse e invita a las personas a reflexionar con la historia de la primera donante pediátrica del país y por lo que un año más tarde de su noble gesto se instauró el Día Nacional del Donante de Órganos en su honor. No hay familia que pueda estar libre, que el día de mañana le pueda suceder algo. Por lo tanto, yo espero y confío en que en nuestra región crezca el número de donantes y demos el ejemplo que nos dejó una talquina, ¿me entiende usted? Y con el acto de hoy día estamos un poco simbolizando lo que realmente queremos, es promover el desarrollo, ¿me entiende tú?, de que las personas se convenzan que debemos de donar órganos en vida. Nuestro compromiso es apoyar la donación de órganos y para eso sabemos que tenemos que aprobar proyectos que permitan que el hospital de Talca tenga mejor y mayor infraestructura que facilite la donación de órganos, no solamente para hacer un trabajo con las familias antes de la decisión, sino que también después, porque los familiares necesitan ayuda psicosocial, tener una infraestructura adecuada y por supuesto tener los implementos necesarios para poder trasladar órganos que dan vida no solamente a los maulinos y maulinas, sino que a la gente en la región y en todo el país. En la emotiva ceremonia se invitó a las familias de la región a instalar el tema, con el objetivo de conocer la opinión de cada uno en torno a esta difícil decisión y que ayudará en el caso de ser necesario tomar esta determinación. Si yo les contara todos los temas.